Saludo con mucho gusto, muy entusiasmado y contento de reunirme con ustedes. Yo estoy acá en Argentina, estuve acá viviendo un tiempecito, precisamente preparándome para estos abordajes diferentes dentro de la ciencia política. Finalmente, bueno, esa es mi área y sobre todo la comunicación política. Estudio a los medios de comunicación desde hace años. Y nos hemos dado cuenta, pues, que hemos vivido, y ustedes, bueno, no es novedoso, una gran transformación cultural por todas estas tecnologías, las dinámicas de nuestra vida, por la presencia de los medios de comunicación. Bueno, los medios, hablar de los medios, bueno, nos vamos al siglo XX, pero hoy en día las redes sociales, de una manera que no esperábamos cómo. Si nosotros vemos los libros de ciencia ficción de hace años, nunca nadie imaginaron llegar a planetas, colonizar la luna. Se habló de todo, pero de la internet nunca. Ningún autor, ningún pensador, ningún filósofo pudo advertir hacia futuro esta dinámica de la virtualidad, esta cuestión de la internet. Es algo pues muy, muy de nuestro tiempo, muy de nuestra época. Nos acompaña en este periplo del siglo XXI de una manera cada día más intensa. Incluso ya se ha trastocado tanto nuestra vida cotidiana que las reuniones, la charla, la sobremesa se vuelve cada quien con su tablet, con su iPad, platicando, ¿no? Entonces, hay gente, me atrevo a decir, que está tan acostumbrada a charlar con alguien en el chat que cuando hay el encuentro personal no se sabe de qué hablar muchas veces. Ya puede haber toda esta situación del profundo cambio que nos está dando todo esto, ¿no? No sé si les ha sucedido, pero es muy común ir por la calle, tropezar con alguien que viene atendiendo el chat o algo, y ese se me viene encima, esta persona, ¿no? Está en otra realidad, está en la virtualidad, anda, está pues en otra situación, ¿no? Entonces, se ha vuelto pues un tema central de nuestra vida, porque convoca antropólogos, sociólogos, politólogos, desde luego pedagogos, ¿no? Maestros. Con esta dinámica, ¿cómo nos la vamos a ver con los chicos que ya están más acostumbrados a bajar información de internet? Hubo críticas, me acuerdo al principio, dice, va a dar una flojera mental, se les va a atrofiar la mente si no leen, si no investigan y razonan y piensan. Pero nada de esto ha sucedido, por fortuna. Lo que sí, bueno, de pronto nos meten gol a los profes porque son muy hábiles cuando de pronto copian, pero ya tienen mucho ingenio en que parezca que no están copiando y bueno, a veces logran sacar la nota, el examen, la tarea. Y bueno, pero es muy interesante ver a los chicos que están viendo la televisión, están viendo algo, están platicando, conversando y al mismo tiempo la tablet y le dices, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy haciendo la tarea. Pero ¿cómo estás haciendo la tarea? Tienes un amigo sentado por un lado, tienes la tablet prendida, está también el televisor con otro tema y tú estás haciendo la tarea y bueno, y lo hacen. Hay un reposicionamiento del mundo con esta virtualidad y que tienen todos los hilos al alcance de unas teclas, nada más para mover ciertas cositas y verse ellos mismos y ver otras dimensiones, otras cuestiones. Bueno, entonces, de aquí pasamos a una parte que es cómo los medios de comunicación y estas redes sociales están cambiando el imaginario social. El imaginario social es un concepto realmente novedoso en las ciencias. Cornelius Castoriadis, griego, que estuvo en París, dirigió una revista durante 25 años, que se llamaba Socialismo Barbarie, era un poco la visión un tanto polarizada de Néstor Castoriadis, y fue el primer que se aventuró, aunque bueno, ya Freud había adelantado un poco esto, ¿no? Es la realidad pensada, estamos hablando de que las cosas existen cuando las toca el pensamiento. Entonces, ¿cómo mentalizamos esta realidad? Esto de la mente como que se había dejado de lado y las ciencias se habían caminado ancladas en razonamientos en base al lenguaje, la epistemología de la misma ciencia, esquemáticamente hablando, los conceptos, definición de los conceptos, todo eso, pero por el habla, por el lenguaje, por lo que podíamos transmitir en los textos de conocimiento y todo, pero no nos habíamos detenido a pensar en cómo estábamos interpretando y cómo estábamos imaginando que se nos estaba dando esa información y qué utilidad tenía o para qué, desde un punto de vista precisamente de una especie de mapeo mental, ¿no?
es pues, como les digo, un campo novedoso. No es el imaginario del niño que juega, o no es la fantasía a lo que me estoy refiriendo, de que, por ejemplo, un niño está imaginando que está luchando con gigantes o que está en un volcán, imagina la lava. No es esto, sino más bien la imaginación colectivizada que nos hace identificar con ciertos rasgos del lenguaje, o como un autor que es interesante, Marc Angenot, en un texto estudios que él hace sobre el discurso social, todo aquello que por medio del habla, por medio de filmes, de proyecciones, hasta por el vestuario, la gesticulación, etcétera, estamos transmitiendo algo que nos identifica. Entonces, de hecho, tenemos los mapas mentales. Nosotros tenemos acumulado en nuestra imaginación, en nuestra mente, en nuestro bagaje de conocimientos, podemos identificar y tener una idea de qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de países, por ejemplo, de la India, de la cultura, de las culturas orientales, de China. Tenemos nociones, tenemos ideas transmitidas por otro. Entonces, aquí en este punto nos vamos a referir a la mentalidad, a los imaginarios, a las realidades imaginarias en distintos niveles para poder hacer un desmontaje y poder entender de qué hablamos. Entonces, en un trabajo que hice de manera individual con la tesis doctoral, hice categorías sobre el imaginario, sobre la imaginación en distintos niveles, ¿no? Siendo el número uno, el primer nivel, la autoconciencia, ¿no? El yo, en términos de Freud o de Hegel, es la autoconciencia, que es aquella en donde estamos nosotros con nuestros pensamientos, que nadie lee nuestros pensamientos. Es ese yo interno, el yo profundo, el cual desde los primeros años de existencia va acumulando experiencia hasta que llega a una edad, a una etapa en la cual se desdobla hacia el segundo imaginario, al segundo nivel, a la segunda categoría de la imaginación, que sería con el otro. Cuando logra comunicarse, ¿no? Aprendiendo un lenguaje, aprendiendo ciertas prácticas sociales y culturales que le permiten compartir y combinar actividades y todo un quehacer que día a día lo lleva haciendo, lo va formando como este sujeto, como este individuo. Este segundo imaginario es el que nos hace esta realidad imaginaria, es la de la comunicación, la del habla directa, ¿sí? El profesor en el aula, el alumno, el experto, el novato en esta constante transmisión de información, en este desdoblamiento de una realidad que se está compartiendo. Y tenemos otra categoría que sería el tercer imaginario, que viene siendo el relato, es decir, la información mediada por el otro sujeto, por un otro sujeto, o también por los medios de comunicación, lo cual les ha dado a los medios de comunicación este gran empoderamiento que tienen, porque ellos son el relato de la cotidianidad, de la vida, etc. Otra situación, pues que no es que se haya ido de control, pero que tampoco adivinábamos bien hacia dónde iba, por ejemplo, la televisión, ¿no? Una frase que tengo, pues, para tratar de que se comprenda este concepto, esta idea, sería: enseñemos a nuestros niños y jóvenes qué son los medios de comunicación antes de que estos les enseñen qué es el mundo, ¿no? Así es como puedo darle una profundidad y una síntesis a la idea de que estamos, pues, atravesados transversalmente y en otros sentidos por lo que se ha mediado por esta tercera realidad imaginaria, el relato. Esto incluso históricamente nos ha marcado, porque hace 500 años comienza la historia de nuestros países, digamos, con la exploración y el descubrimiento de este territorio que llamamos América, y entonces los que vieron pueblos, encontraron innumerables pueblos, comunidades, no tenían un lenguaje para entenderlos, no había manera de entenderse, pero eran imaginarios mucho, muy diferentes. Este encuentro cultural es verdaderamente asombroso en cuanto a las dimensiones que tiene lo distinto, todo este proceso de llegar y ver al diferente, y con el pensamiento del siglo XVI, incluso llegar a darles la categoría de subhumanos, es decir, no estaban seguros si estaban encontrando gente,
O sea, de ese tamaño era pues esta abismal diferencia, ¿no? El pensamiento del siglo XVI, en alguna forma, hacía que el otro, que el diferente, fuera visto como una subespecie, alguien de otra categoría que ni siquiera era humano, por su apariencia física, sus rasgos del biotipo, por su entorno cultural, el ambiente, su hábitat, que era tan diferente, todo aquello entre la selva, medio con aquel contacto con la naturaleza, y los cuerpos, pues casi también semidesnudos, en atención pues, a un clima, una circunstancia, un contexto, etcétera, que entonces fue tan distinto, fue un choque cultural tan enorme, que hubo un relato. Se regresó a Europa y se dijo qué se había encontrado y cómo. O sea, ya había una mediación que nos ha marcado históricamente. Entonces, ahí nos vamos a Wallerstein, por ejemplo, este gran pensador, filósofo contemporáneo, que nos escribe, nos explica el eurocentrismo, cómo nuestras culturas en nuestros países están, pues, de una semejanza total y han absorbido, hemos sido, pues, inventados, de alguna manera, imaginados por el europeo. Y nos marca actualmente todavía esto, nuestras improntas, nuestros rasgos, todavía puede ser origen de diferencia, de extrañamiento o de una especie de apartheid, de excluyentismo y de ciertas prácticas que todavía estamos por resolver, por conciliar. Todavía nos gana todavía mucho la apariencia de la piel, algunas situaciones y vivimos en un permanente conflicto. Y esto en el mapa de América Latina se repite más o menos de la misma manera. De pronto queremos sentirnos aztecas o volver a traer, a invocar las culturas originarias y darles un valor, darles una presencia, ponernos al día con la cuestión de los lazos culturales, pero nos perdemos, perdemos la pista, no sabemos por dónde tomar. Entonces, ¿qué somos realmente? Entonces estamos pues, y esta es una situación latinoamericana, profunda, muy interesante, estamos marcados pues históricamente por esta concepción de la realidad de este tercer imaginario, ¿no? Que nos vuelve, incluso a veces se presta a situaciones un poco más hilarantes de todo, porque, por ejemplo, cuando yo vine a vivir a Argentina o he estado en otros países y piensan en el sombrero, el machismo, me dicen, ¿dónde está? Tú eres muy macho, o las mujeres sumisas, o sea, te tiene un imaginario de que las mujeres son sumisas, y todo tiene que ver con la comunicación, con cuál el cine, es decir, la época de oro del cine mexicano fue la encargada de proyectar una imagen del mexicano con sombrero que llevaba serenatas a las mujeres, etcétera, toda esta cuestión de las cantinas, bebedores de tequila, y todavía se nos siguen pensando así, ¿no? De los chinos, pensábamos, y Estados Unidos ahí sí fue un gran culpable de su propia debacle que tienen ahora, me parece que subestimaron a China, ¿no? Estados Unidos siempre por Hollywood, por sus imaginarios, su fábrica de imaginarios por excelencia, el cine, la industria cinematográfica, pues bueno, el pueblo chino estaba visto como en un estado feudal, ¿no? Nos veíamos a los chinos con aquel sombrero como de un cono, pensamos que toda China eran campesinos que sembraban arroz y que eran muy ceremoniosos en el habla y todo. Todo teníamos pensado de China, pero nunca imaginamos que China, hoy en día, está dominando el mundo, ¿no? O sea, hubo una situación de gran escala, de una gran envergadura, que realmente todas las condiciones políticas y todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente está por la música que viene del Oriente, ¿no? Esa gran transformación. Es decir, aquí lo voy a hacer como dejar un poco de ladito, si hay tiempo, tratarlo más directamente, pero vayámonos haciendo a la idea, así como antes comprábamos productos de Occidente, de Europa, la ropa, la marca, o lo que nos gustara, de aquello con lo que nos identificamos, pues ahora voy a venir de China. O sea, más vale que nos hagamos a la idea de que así es este mundo y muy difícilmente va a cambiar, ¿no? Esta gran potencia mundial que es, bueno, la India la acaba de rebasar hace poquito, se va a conocer la India, bueno, ahí juegan un poquito a ver quién tiene más habitantes, ¿no? 1.400 millones, una cosa así. Segundo país más poblado del planeta, bueno, después de la India, pero que nos ha demostrado en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, que casi todo el comercio, todos los almacenes, todo lo que vemos, hasta el automóvil y todo, pues viene, está fabricado en China, ¿no? Han anunciado su carrera espacial. Ya tienen en estos momentos, están construyendo una base orbital china. No es como la internacional, que se tuvieron que juntar varios países, no. China ya está haciendo su propia base espacial propia,
En 2019 explorarán el lado oscuro de la Luna y en el 2030 pondrán gente en Marte, ¿no? O sea, esto, quien está dominando la tecnología espacial, que se considera el plus, lo máximo de la técnica y de la ciencia, digamos, ¿no? De las ciencias duras, lo domina ya China de una manera formidable, ¿no? Entonces, son estos cambios, estas transformaciones, pues, a las que quiero referirme, ¿no? ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación en toda esta trama global, toda esta trama mundial? Hay una serie de códigos que nosotros los tenemos incorporados, llamamos como, Angenon lo refiere como un repertorio, un bagaje imaginario de conceptos, de códigos, de formas de conducta, de conducirse, de ser, que no necesitamos estar constantemente viendo el mapa o viendo apuntes, qué debemos o no hacer, o cómo debemos vestirnos, a quién debemos acercarnos o no. Este ejemplo se puede tener, por ejemplo, en un lugar donde hay una conversación entre personas. Muchas veces nos sentimos apartados de esa conversación, no nos atrevemos a dar el paso, a involucrarnos en aquello, porque algo nos dice que no estamos esperados o no es para nosotros, ni perdamos el tiempo, etcétera, ¿no? Son como códigos, todo este repertorio, todo este bagaje que llevamos acumulado. Dice, personas con las que podemos asociarnos, hay que saber el modo y las circunstancias en que podemos hacerlos, en esta categoría social, el rango administrativo, o también, si es nada más algo, bueno, es que aquí solamente hay mujeres, ¿no? Entonces el varón, bueno, yo no me acerco ahí, es que esto es nada más del lado femenino, etcétera. Todo eso lo tenemos incorporado como ese gran repertorio que nos marca pautas de conducta. Hasta de ahí evolucionan o surgen ideas nuevas. Entonces vivimos mentalmente dentro de un imaginario, de un gran imaginario, y tenemos la idea de que es único, ¿sí? Como si esa verdad correspondiera a algo, hay algo que unifica este discurso social, que es aparte es independiente de los imaginarios individuales. O sea, hay dictados, estas formas, barreras o acotamientos en los cuales nos desenvolvemos en la vida cotidiana, se dan de una manera independiente, o sea, es decir, querámoslo o no, estemos o no en acuerdo con aquello, es así. Y entonces, pues viene. De ahí surgen pues muchas veces los conflictos, ¿no? El mundo se percibe entonces como un gran imaginario, y no alcanzo a ver estas, a su vez formado por múltiples imaginarios, ¿no? Lo que decíamos de las ideas que tenemos sobre cómo es el canadiense, cómo es el norteamericano, cómo es el chino, todas estas ideas forman este gran imaginario. A lo que me referí al principio, esta transformación del mundo en base a estas tecnologías, lo vemos en ejemplos muy claros como, por ejemplo, las elecciones, ¿no? Cuando llegan momentos electorales en los países, cómo se vuelcan los medios de comunicación, arman todo un discurso, según cada candidato, en fin, y cómo se involucra la sociedad en todas estas dinámicas. Y finalmente suceden cosas asombrosas y me parece que la lección que acaba de dar Estados Unidos, todo lo que acaba de acontecer, nos va a dar muchísima tarea, mucho campo de investigación, muchas líneas de investigación a partir de este fenómeno en el cual una persona desconocida hace un año, porque Donald Trump era muy poco conocido nada más en ciertos círculos financieros, en ciertos ámbitos, por su gente, sus empleados, sus cadenas de empresas, sobre todo la industria turística, que es la que más se ha dedicado Trump, pero vaya, ni siquiera es de los hombres más ricos del mundo, es el 360, algo así, millonario del planeta. Entonces, ni siquiera eso, pues, que podemos decir, valió en Trump como para ponerlo en la posición que está, es decir, hay más de 300 millonarios en el mundo delante de Donald Trump. ¿Cómo es posible que este magnate vaya a ser el presidente de los Estados Unidos? Lo cual tiene mucho que ver con esto que les estoy comentando, lo de las redes. Aquí hemos visto la campaña más grande de la historia, más exitosa de toda la historia, no tan solo por toda la rapidez con la que sucedió el fenómeno del posicionamiento de una persona que no participaba en la política de manera visible en Estados Unidos, tal vez no visible, sí, es decir, este proyecto posiblemente, y lo más seguro es que sea de tiempo atrás, estaba ya
Y esto en base a todo este balance geopolítico, ¿no? La presidencia de Trump, el cálculo para que llegue a la presidencia fue científicamente elaborado. O sea, no hubo margen a dudas ni dejar al azar. Si hacen un cálculo preciso para un objeto que vaya al espacio, tomar fotografías, a que no haya ningún error, imagínense ustedes si van a dejar que la presidencia quede en un azar, en una situación que en un momento dado pueda ser, se salga de control, ¿no? Incluso algunos analistas, no estoy de acuerdo, decían que Donald Trump fue fabricado para darle popularidad a Hillary Clinton, o sea, fortalecer a Hillary Clinton, pero que finalmente se le salió de control. No estoy tan de acuerdo en esta teoría. Me parece que Donald Trump es todo lo contrario, es todo un plan perfectamente elaborado, con un cálculo muy preciso, por el balance que está teniendo lo que les comentaba China y Rusia. Es más, Donald Trump ha sido un viajero frecuente a Estados Unidos, ¿no? Él viaja a los Estados Unidos desde los años 80. O sea, desde que se acabó el muro de Berlín, Trump ya tenía contactos con Rusia. Incluso él fue a explorar para invertir en Rusia, esa era la intención de Donald Trump, y al contrario, más bien se trajo dinero, como no era muy seguro invertir en Rusia, más bien logró que muchos capitales de Rusia se fueran a Estados Unidos. O sea, como vemos, hay una larga data de interacción de Donald Trump con otra potencia con la cual Estados Unidos pues libró la Guerra Fría, y que es otro de los países poderosos del planeta, y que hoy en día tienen a otro personaje, a Putin, como otro ser que los medios de comunicación y las redes sociales lo han vuelto mundialmente famoso y hasta temido para muchos, o admirado por otros, pero finalmente no es desconocido Putin, y es quizá el presidente de Rusia que más se haya proyectado a través de las redes sociales, inclusive con algunas características propias de la comunicación estadounidense, donde estábamos acostumbrados a que la figura presidencial la proyectaban como si fuera el presidente no de Estados Unidos, sino el presidente del mundo, ¿no? Una especie de Superman, ¿no? De pronto aparece Trump, Putin, arriba de un oso, sin camisa, de pronto aparece con un traje de piloto de un avión supersónico, de un avión de guerra, en fin, todas las características pues de un superhombre, o como dicen ahora, un macho alfa, ¿no? Como una cuestión así. Sí, es un fenómeno pues tan interesante. ¿Cómo puede aparecer un Superman, un superhéroe? Pero todo esto es la virtualidad. Y es precisamente el cuarto imaginario, es el cuarto nivel de la imaginación, de lo que estábamos comentando. Llegamos a ese tercer del relato, ahora es el cuarto nivel, la virtualidad, la fantasía, donde alguien puede tener incluso hasta una relación sentimental con alguien que no sabe cómo es. A lo mejor es alguien de su mismo sexo y ni sabemos, ¿no? Porque como el Facebook y todo esto permite poner identidades ficticias, ¿no? Entonces nos podemos fabricar un perfil, ¿no? De alguien, y con una foto muy bonita, ¿no? Atlético, atlética, rubia, o como sea, morocha, pero linda, qué sé yo. Y entonces vender eso, pero estamos en la fantasía, en la virtualidad, ¿no? Entonces esto es pues la parte pues donde estamos ahora parados, ¿no? No sabemos hacia dónde va. Lo que sí vemos es que es un mundo que opera en redes, que cada uno de nosotros tiene sus contactos, tiene una propia red personal que está en la lista de sus contactos. Es por primera vez en la historia también hay una forma de comunicación que deja huella. Es algo que a veces no atendemos, pero es muy importante. Que todo lo que escribimos en el Facebook, todo lo que publicamos, todo se queda, ¿no? No se borra, no se va, ahí está, hay un registro. Esta es otra característica que tiene esta nueva forma de comunicación, ¿no? Ahí está. Hasta te acordar al año siguiente de lo que ya te había dicho. Hasta te hacen acordar, ahora te dicen, mira esto que dijiste hace años. Deja huellas, es algo inédito en toda la historia, es algo. Puede ser muy peligroso, no sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Ya estamos, lo que estamos viendo son grandísimos efectos, muy, muy grandes efectos, en la misma comunicación del día a día y en todo esto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿De qué se trata?
Bueno, los imaginarios en los consensos de la escuela, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto nos va a volver a replantear, esto nos va a obligar, nos va a orillar a replantear si lo que estamos haciendo es así, ¿no? Si es correcto como estamos imaginando la escuela, y el que va a la escuela, ¿a qué imagina que va? Y cuando llega, ¿encuentra o no lo que tenía introyectado, interiorizado como la escuela, ¿no? Entonces, estaba, bueno, conversando ayer con mi amigo Luis, aquí de Altagracia, esta situación de que hemos vendido la idea, no será ahora, no será el momento ya de cambiar el paradigma, ¿no? Esto es algo, bueno, lo estoy ahora que estaba preparándome para platicar con ustedes, me estaba yo mismo cuestionando si no es momento de cambiar el paradigma escolar en el cual hemos dado la imagen, hemos hecho el imaginario de la escuela, esperando con los brazos abiertos al joven que venga a instruirse y decir, aquí está tu biblioteca, aquí están tus pupitres, aquí está tu maestro, tu tutor, aquí están tus laboratorios, ven, acércate, etcétera, ¿no? Y entonces el chico nos dice, a mí no me interesa, ¿qué horas me preguntaron si quería el laboratorio así o la biblioteca? En fin, por eso ese rechazo, por eso también a veces tiene, toda esta, no hay una sustancia, no hay un reencuentro y se dificulta mucho esta situación, o sea, cómo se sitúa el estudiante y qué lugar la escuela. ¿No será momento de cambiar el paradigma en lugar de decirle, ven que te esperamos, está hecha para ti la escuela, quédate acá, ¿no? Y haciendo más atractiva, más interactiva la pedagogía, tratando modelos cada día más atractivos. Nos llamamos nosotros mismos como profes, somos facilitadores, incluso acuñamos ese término para darnos un lugar, pero a veces no tenemos esa correspondencia, los chicos están hablando, están distraídos, otros están con el celular, otros con la tablet, y el momento donde los vemos con una gran sonrisa es cuando suena el toque del recreo, ¿no? O están muy felices, cuando vemos más entusiasmo, sentimos una atmósfera optimista en la escuela, es que ya van a ser las vacaciones, ¿no? Ya nos vamos a salir de acá, ¿no? De este encierro. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿No será el momento de cambiar la historia, digamos, el paradigma y decir, a ver, ven acá porque aquí te vamos a reconocer tu talento, acércate aquí, porque gracias a ti existimos? Bueno, eso es en realidad lo que ocurre, pero no lo vemos. En realidad la escuela, su razón de ser, ¿sí?, está precisamente en la cantidad de alumnos que tiene. Ese es el hecho real, pero no lo vemos así. Estamos como que cambiados con esta situación, ¿no? Debemos más bien agradecerles, es decir, reconocer, sería la propuesta, reconocer al estudiante, reconocerle que le da tiempo a la escuela, que le presta su tiempo a la escuela, ¿no? Agradecerle a ese chico, aunque lo veamos muy infante, muy pequeño, muy pibe, ¿no? Agradecerle que viene a la escuela. ¿No será quizá el momento de darle la vuelta a eso? Créanme que es novedoso, no se los dejo de tarea, lo reflexionaremos cada quien, porque quizá sí va adquiriendo esa responsabilidad. Él va a decir, voy a donde me necesitan, donde realmente se ocupan de mí, donde me hacen valer y valgo. Quizá puede ser, ¿no? Soy normalista, bueno, a mí me encanta la educación, ¿no? Me hice maestro normalista hace muchos años, fue la primera carrera que hice, porque me gusta, es mi profesión, ¿no? Ser profesor. Y bueno, la normal nos da muchas pistas, el constructivismo, de hecho, bueno, somos constructivistas la mayoría de nosotros. Los modelos, ¿no? En fin, todas estas herramientas que estamos día a día tratando de mejorar, de tener más a la mano y aplicarlas directamente en las aulas, pero tal vez sea estas nuevas reflexiones, esta nueva exploración de la imaginación, de lo imaginario, la que nos dé nuevas pistas para poder conciliar este proceso de la enseñanza, el aprendizaje, el experto, el novato, en un mejor ambiente escolar, en una nueva comunicación. Entonces quizás sea el momento de hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Porque hemos utilizado, bueno, modelos análogos, hemos tomado mucho, los docentes tomamos de la literatura, ¿no? Conceptos como esto de analogía, ejemplos
de la vida cotidiana, ¿no? Para poder explicar alguna situación, ¿no? Muchas veces la ciencia ha tratado de explicar por métodos muy, digamos, con ejemplos, algún fenómeno de mayor envergadura para que se pueda entender, ¿no? Como la manzana de Newton, una cuestión así, ¿no? Como la famosa manzana de Newton. Pero no será el momento entonces de cambiar estos paradigmas con la cuestión de la escuela, ¿no? Probablemente, ¿no? Probablemente porque no les preguntamos a los chicos, ¿no? Y quizá tampoco les reconocemos de manera suficiente que están haciendo un esfuerzo. Claro que no estoy desacreditando ni mucho menos ni devaluando el trabajo, el esfuerzo que hace una institución escolar por estar al día, poner todas sus metodologías, sus instrumentos y todo lo que necesite un estudiante en las distintas disciplinas especializantes para que pueda tener esta formación, este aprendizaje. Nos preocupamos y hay un gran esfuerzo enorme, ¿no? No se trata pues tampoco de poner en tela de juicio esto, de hecho hacemos un gran esfuerzo y gracias a eso se forman los estudiantes, es lo que tenemos. Pero quizá nos tengamos que hacer esas otras preguntas y entonces en vez de presumir la escuela como esa dadora, ¿sí? Vamos a presumirla como la recibidora, la que recibe el talento, el esfuerzo del joven y se lo agradece, se lo reconoce para que estimule a sí mismo él su propia responsabilidad y que está dando algo. O sea, no me parece nada discordante enseñar a la gente a dar, ¿no? Porque casi siempre nos enseñan a recibir y muy poco a dar. O sea, incluso en el estudio, la currícula, y cuando pensamos la profesión que queremos estudiar y todo esto, estamos pensando en lo que vamos a recibir a cambio. Y muchos estudiantes descartan a veces habilidades que tienen, inherentes, que ellos mismos se han descubierto por esta parte de la funcionalidad. No, esta carrera no me va a dejar, esta carrera no me va a dar. Oye, pero si te va a dar una satisfacción a nivel personal, nos desvivimos por explicarles que puede haber un gran motivo para estudiar aquello, que lo importante tal vez no sea lo tangible, sino que hay valores intangibles, como es esa satisfacción de ser desplegar a través del arte, de la creatividad o de otras situaciones, por ejemplo, la filosofía, ¿no? Tanto los jóvenes que dicen, no, filósofo, ¿cómo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿No? Pero tan hermosa la filosofía, tan importante filosofar en el mundo, siempre lo ha sido y nunca dejará de ser muy importante la filosofía, pero no muchos la van a descartar porque precisamente por esta visión utilitaria de qué me va a dar, de qué voy a vivir. Y ahí se pierde un capital humano de gran caudal, no se puede imaginar uno todo lo que se queda en el camino precisamente por esta visión pues un poco pragmática, pero más bien materialista, y que tiene que ver mucho con esta imaginación de la sociedad. Decía, platicando entre charlas de sobremesa, ahora estamos como la religión del consumo, ¿no? La que la salvación y el perdón está en lo material, en tener el auto, tener la casa, tener lo material, lo visible. Y el que no lo tiene es segregado, es poco a poco, o autoexcluido. Incluso la gente hasta se autoexcluye si no ha tenido un cierto logro material, evidente, que sea evidente para los demás. O sea, se vive mucho para eso, ¿no? Si no hay ese, entonces no hay éxito, ¿no? Entonces ahí tenemos grandes problemas, muy profundos problemas, porque nos conlleva frustración, abandono escolar, ¿no? Cambios de carrera repentinos, los jóvenes, me voy acá, en fin, toda esta situación por los premios. Entonces, el reconocimiento me parece muy importante. O sea, reconocerle al estudiante lo que está logrando, lo que está haciendo desde el momento en que se está formando, no reconocerle cuando ya es un profesionista y la sociedad le reconoce el éxito por cuestiones, como decía yo hace rato, tangibles, ¿no? Que el éxito no se mida, pues, en una situación meramente económica, meramente de estatus social, sino en satisfacciones, en una estabilidad emocional, en una autoestima a prueba de cualquier circunstancia, de cualquier vaivén de la vida, que tiene muchos, la vida tiene muchas vicisitudes que nos mueven el piso constantemente. Bueno, lo que se trata es de formar un sujeto que aquello no le haga perderse, ¿no? Que no lo haga perderse, ¿no? Eso es la intención realmente de la educación,
el móvil central que nos lleva a la instrucción y a todo lo de que dedicamos, finalmente está en tratar de formar un sujeto feliz, ¿no? Finalmente, haciendo lo que haga, en la profesión, en la disciplina donde se encuentre, pero que tenga esa plenitud de satisfacción, el mismo conocimiento, quien se enamora del conocimiento, del saber, y lo goza, ¿no? Cada nuevo descubrimiento, cada hallazgo intelectual, toda esta acumulación, ese saber, que da mucha satisfacción y quien lo puede disfrutar y gozar, pues ha dado un paso, ha dado un paso cualitativo y cuantitativo también, pero sobre todo cualitativo, bastante grande, ¿no? De mucha riqueza, de mucho valor. Entonces, pues tendrá esto que ver entonces cómo imaginamos o imaginemos la escuela y para qué es, y quizá con estos cambios paradigmáticos nos aproximemos un poco a tener mejores resultados. Las aproximaciones, este es un texto que tomé, bueno, ahorita les voy a dar la referencia bibliográfica, son los profesores de Buenos Aires que hablan de tres grandes aproximaciones que pueden ser en cuestión de la enseñanza, es considerar que la enseñanza es algo lineal, que paulatinamente el estudiante desde los primeros niveles va acumulando y que entonces, como es lineal, pues esto es de primero, esto es de segundo, de tercero, es decir, en la línea del crecimiento, en la línea del tiempo del crecimiento se le va dotando de esa información, ¿no? Esta es una forma de transmitir el conocimiento científico escolarizado. Otra forma es considerar que la enseñanza de las ciencias en la escuela tiene una visión totalizadora, ¿sí? Todos los conceptos, todas las disciplinas, y van a ser aprendidas en la medida en que madure, en que crezca el estudiante. Si tiene más capacidad, pues va a aprender más de un tiempo. Es decir, no se va a limitar por la edad, o por el curso, o por el grado escolar, la enseñanza, sino que de acuerdo a las capacidades del estudiante se le van a ir dando toda esta información disciplinar. Y la otra considera que hay expertos que tiene la escuela que eligen las temáticas, la currícula y aquello que le conviene o no al estudiante aprender y demás, ¿no? Pero bueno, todo esto nos remite un poco a lo que hemos estado practicando toda la vida, los modelos científicos, digo, los modelos de transmisión de la ciencia. Pero aquí nos estamos refiriendo más bien a otros aspectos que tratan de profundizar precisamente en la pertinencia, en el sentido que tiene la escolaridad, la escolarización, elegir esta o esta otra profesión, y pues atravesados por medios de comunicación y dinámicas que nos han cambiado la vida totalmente, ¿no? Me voy a referir, por ejemplo, Bauman, Sigmund Bauman, sociólogo contemporáneo, lo define como la liquidez del mundo. O sea, ¿cómo nos vamos a ver con esta liquidez, ¿no? El tiempo, el espacio se han transformado, se han achicado. Antes estudiábamos una sola carrera, vivíamos en una sola casa, teníamos una sola familia, incluso hasta un solo auto familiar, ¿no? En tiempos de los abuelos, por ahí están las fotos, que ese es el auto del abuelo, y tuvo ese auto toda la vida, nunca se le hubiera ocurrido cambiar de auto, no había necesidad, funcionaba, pues ¿para qué, ¿no? Hoy esta liquidez nos hace no tan solo cambiar de carrera, sino hasta tener varias profesiones. No tan solo tener, ahora no tenemos un trabajo, sino que cambiamos, ¿no? Es lo más probable es que un individuo, un sujeto, le preguntemos hoy en día y nos vaya a mencionar 2, 3, 4 empresas, quizá más, donde ha estado laburando, ¿no? Antes no, ¿no? Se jubilaba la persona en una sola empresa, era un trabajo para toda la vida, llegaba a su edad de su jubilación, y así era todo firme, sólido, ¿no? Las relaciones, incluso las relaciones matrimoniales, hoy los abogados ganan cantidad con los divorcios, ¿no? Están ávidos de que se case la gente porque sabe que tiene clientela en 2 años, en 1 año, no sé cuándo, ya van a venir como clientes. Entonces, cada boda es una alegría para el abogado. Es una transformación total, una situación. Y a eso nos estamos enfrentando, ¿no? Con eso es con lo que estamos viendo. Y bueno, aquí esta gráfica habla de la hegemonía. Pero dice, de esta hegemonía que hablaremos,
dice, esta es de cita de Angenot, dice, no es la que establece el discurso social, es decir, en la manera en que cada sociedad se objetiva en textos, en escritos y también en géneros orales. Sin duda, la hegemonía discursiva solo es un elemento de una hegemonía más abarcadora que establece la legitimidad y el sentido de los diversos estilos de vida, todo esto que estamos comentando, de las costumbres, las actitudes, las mentalidades que parecen manifestar. La hegemonía es, más bien, el conjunto de los repertorios y de las reglas, la topología de los estatus que confieren a esas entidades discursivas posiciones de argumentos que contribuyen a su aceptabilidad. La hegemonía es, fundamentalmente, un conjunto de mecanismos unificadores y reguladores que aseguran a la vez la división del trabajo discursivo y un grado de homogeneización de retóricas, tópicos, doxas, etc. ¿No? Una hegemonía, pues, discursiva que impera, domina, ajena a las individualidades, pero que, sin embargo, hoy en día está siendo, pues, atravesada, movida por estas nuevas tecnologías, porque finalmente esta hegemonía tropieza, ¿no? Toca con muros, bueno, estamos hablando todo esto de este mundo simbólico, las resistencias a estos modelos, a estos cambios, y finalmente, bueno, todo esto tiene que ver con legitimidad, ¿no? ¿Qué legitima la manera como enseñamos? ¿Qué legitima que las ciencias naturales se aprenden así? Más que nada, hoy en día, con estas tecnologías, por ejemplo, las ciencias naturales, tal vez para los chicos es mucho más emocionante ver el Discovery Channel, que nos muestra la vida de las ballenas, de los animales, cómo... O sea, hay otras vías por las cuales está llegando la información y que tal vez sea más... Incluso nosotros nos enganchamos. Bueno, a mí me sucede de pronto ver unos programas sobre la naturaleza que me están hablando de ciencias naturales en unos lenguajes tan ricos, con una excelencia de fotografía, con mucha, ¿cómo les puedo decir?, haciendo gala de una serie de recursos de la comunicación, que bueno, como que la lección ya queda de lado. O sea, aprendo más de la televisión en directo, de un animal, cómo emigra, cómo hace su nido, cómo se relacionan, o las especies, y lo amenazado que están, en fin, todas estas situaciones, tal vez me diga más una mediación, como es un buen documental de Discovery Channel, o alguna situación así, Animal Planet, que... con unas imágenes fantásticas, ¿no? Nos muestra el hábitat, los distintos hábitats de las especies sobre el planeta en distintas condiciones. Y bueno, son unas aproximaciones, unos acercamientos muy interesantes que ponen, pues, mueven esta legitimidad de lo que estamos realmente realizando, ¿no? Nos ponen y nos hacen dudar, y qué bueno que así sea, si estamos haciendo o no lo correcto y lo estamos haciendo de una manera adecuada. Que los chicos se queden. Estoy participando en grupos, acabo de estar en Brasil, estuve un mes allá, participando en grupos de trabajo que tienen que ver con la permanencia de los muchachos en la escuela, ¿no? Como una línea de investigación muy profunda que está convocando a muchos académicos a reflexionar esa situación. El abandono escolar, que claro, es multifactorial, tiene que ver muchos elementos, pero también la pedagogía ahí juega un papel muy importante, ¿no? Cómo estamos instruyendo, cómo estamos transmitiendo el conocimiento. Con esta gráfica lo que quise dar a entender es cómo la escuela y también todas nuestras instituciones pues dependen también de las estructuras políticas, de las dinámicas que están en juego en esta lucha del poder, ¿no? La cuestión de la democracia o más o menos democracia, de qué manera incide en nuestros planes de estudio, en las facilidades que tenemos los docentes, incluyendo hasta nuestro sueldo, nuestras prestaciones, para hacernos atractiva, interesante y sobre todo, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? Y sobre todo que sea algo plausible, o sea, que realmente podamos vivir de la profesión dignamente, que nos dé dignidad, es decir. O sea, que en eso lo resumiría, ¿no? El trabajo, cómo dignificar el trabajo de un maestro, dándole el reconocimiento que también requiere. Entonces, tiene que ver mucho con estructuras, con la política, con los intereses que hay en el país, hacia dónde se están orientando, ¿no? Hacia dónde va en este concierto, desconcierto mundial, cuál es el rol que está jugando determinado país en un determinado momento, incide de una manera, a veces no tan directa o tan visible, pero definitivamente tiene impactos en la escuela. Entonces, este es otro, por eso quise poner esto, porque
siendo realistas, bueno, yo digo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues tengo que hablar de cosas reales, tratar de acercarme en un diálogo que podamos entendernos sin que sea un discurso que se olvide y se quede una charla más, sino sí me propuse con toda sinceridad tratar de, junto con ustedes, ver de qué, hacia dónde vamos, qué podemos hacer también todos ustedes como docentes, o la mayoría de ustedes, qué podemos hacer. Entonces, me traje esta cita de Chantal Mouffe, ¿no? Politóloga, que ella dice que el conflicto es la mejor señal de que la democracia está viva. O sea, hay que ser realistas también. Siempre, la vida es un conflicto constante y es muy difícil la conciliación de los intereses que están en constante oposición, en constante confrontación, y que nosotros estamos como en el medio y a veces vamos hacia un lado, a veces vamos hacia otro lado, pero finalmente estamos dependiendo de estos grandes juegos, de los grandes engranajes del poder, ¿no? Esta es una circunstancia también que de pronto resultar muy inquietante. Entonces, bueno, más vale, creo, que decir las cosas claramente. El conflicto siempre va a estar. Los problemas inherentes a la vida diaria están y han estado desde hace mucho tiempo, las distintas visiones sobre el mundo y este gran conflicto. Es decir, quienes piensan que la salida es a través de los mercados, por ejemplo, ¿no? Es el gran debate universal, ¿no? El mercado nos va a dar a todos satisfactores y vamos a estar bien si seguimos estas políticas, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también, y es válido decir, bueno, nos ha devastado. Incluso el mismo resultado de las elecciones en Estados Unidos, fueron gente harta del neoliberalismo, ¿no? Paradójicamente, la adalid del neoliberalismo en Estados Unidos ahora sufre en su propia gente, en su propio terreno, sus propios imaginarios, las consecuencias del neoliberalismo. Entonces, es gente que está harta de que no ven su futuro, no les llegó, se quedaron fuera de la fiesta, para acabar pronto, ¿no? En tanto que algún chino o alguien se hacía millonario en Estados Unidos rápidamente, ¿no? Los propios estadounidenses sintieron que les arrebataban su cultura, que les invadían, que ya Estados Unidos estaba haciendo de todo y era por culpa de los inmigrantes, sobre todo los mexicanos, como dijo Trump, les voy a poner un muro porque nos traen drogas, nos traen violadores y todas estas situaciones, y encendió inmediatamente el ánimo electoral, y bueno, ya vimos lo que resultó. Entonces, pues sí, depende mucho nuestros modelos educativos, nuestros propósitos, nuestros objetivos, planes de estudio y las circunstancias, los conceptos que se nos dan, van a depender definitivamente, sí dependen de la política. Esto no podemos sustraernos a esta realidad, pero entonces más vale estar de pie y atentos a actuar, a interactuar con este conflicto. O sea, que finalmente, si nos atenemos a lo que dice Chantal Mouffe, es la mejor manera de demostrar o de clarificar, de hacer evidente que la democracia es palpable, está viva, y bueno, esto no nos debe de quitar el sueño tampoco, ¿no? Es una realidad, vamos a estar en medio del conflicto, no hay solución definitiva para todo, ¿no? Siempre estaremos innovando, estaremos cambiando, probando modelos, etcétera. No hay un final feliz, digamos, decir, ya lo tengo. Así como no hay un sistema de gobierno hasta ahora que haya encontrado el ser humano para darle satisfactores a toda una población de todo un país, no lo hay, siendo la democracia el único que se acerca, si no satisface, hasta ahora no se ha encontrado otra fórmula que nos acerque a esos equilibrios, a esa vida en concordia y no en discordia. Sí, la última gráfica es la de la cultura del ciberespacio, los nuevos imaginarios, lo que decía. Ahora vemos a este muchacho solitario, aislado en el Facebook, que puede pasar horas y horas y horas, pero a la vez conectado, visible y a la vez invisible. Ese es otro de los paradigmas que tenemos con la comunicación de las redes sociales. Hay aislamiento, sí, efectivamente. Hay personas que se pueden pasar el día completo en el Facebook, no salen, no quieren, mejor están en su cuarto, están mejor que en ningún lado, ¿sí? Y eso nos hace ver, bueno, qué persona tan aislada, tan sola. Pero al mismo tiempo no está solo, está acompañado, está trabajando en redes, está chateando, está conversando, está haciendo intercambios de imágenes y de N cosas.
Entonces tampoco. Está invisible, sí, está encerrado, está oculto en algún lugar, pero además está visible porque lo está viendo mucha gente en las redes sociales, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, son estas nuevas situaciones que hay ahora. Y bueno, finalmente, dice, los imaginarios sociales instituyen una idea difícil de aceptar ya que cuestiona las manifestaciones, efectos y productos de la naturaleza micro que se concentra en la conducta individual. El principal nuevo cuestionamiento al que nos introdujo el filósofo francés, hablando de Cornelius Castoriadis, hace casi 10 años en su libro El imaginario social constituyente, se focalizó en el porqué, o mejor dicho, en el sine qua non de la imaginación social. Entendamos por imaginación lo que decía, no al niño que juega y se entretiene con la lava que imagina de un volcán, sino aquella imaginación colectivizada que nos vincula, nos interpela o nos hace interactuar unos con otros en una gran colectividad y que estamos construyendo de esa manera el consenso y la sociedad. Esta pues es la charla, la ingeniería del consenso, en qué se basa, en qué se fundamenta. Y hacia dónde vamos, no lo sé decir, no hay respuestas. Estamos pues en ese hito, en esa parte. Y bueno, como profesores, nada más les deseo una gran suerte, mucha imaginación, y que tengamos todos más aprendizaje para tener nuevas herramientas con las cuales interactuar. Por lo pronto yo he elegido los campos mentales, toda esta parte, los mapas de la mente. Incluso estoy involucrado con otro grupo de trabajo que nos propusimos una meta muy ardua, que es hacer los mapas mentales de América Latina, ¿no? Con sus ritualidades, su mística y todo lo que nos caracteriza a los distintos países. La buena noticia es que se han sumado más compañeros, más colegas, antropólogos, sociólogos, a esta enorme tarea, pero que nos va a dar muchísima riqueza cuando tengamos un mapa mental, el mapa de los imaginarios de América Latina, lo cual nos va a hacer acercarnos, comprendernos de una manera más natural. Espero no haber sido cansado con mi plática. Muchas gracias.